tengo un lugar ahí abajo. Se puso en ella. Final de la, una parte que se llama el embudo. Al iniciar el embudo ahí tuvimos un percance técnico de que alguna piedra por ahí trozó una llanta de mi camioneta. Afortunadamente ahí en el área que quedó hubo oportunidad de reemplazarla, se hizo un equipo rápido ahí de compañeros. No, por la pendiente que tenía estaba un poquito complicadito, se tuvo que hacer con mucho cuidado porque se podía al levantarla la camioneta, pues se venía hacia un lado por la pendiente. Pusimos piedras enfrente, le levantamos con un poquito de grados para que calculando la pendiente ahí. Y mi compa Mike sacó su maderal mágico. Quitó llantas en chinga, mi canasta agarró amarrado una piedra para poder hacer una especie de hendidura. Y ahí ya pudimos sacar la llanta y meter la otra. Y llegamos aquí con la buena noticia que está la botana ya. Bien a gusto y pues estoy en mis 5 minutos de relajamiento, ahorita ya después del percance, bien tranquilo, bien contento. Sacame un aguacatito. Es un pastel de zanahoria con betún de coco, traído desde Tijuana. Y para la noche, si se portan bien, es un pastel de plátano, también muy sabroso. Entonces hay que esperar en la noche. Bueno. Buenas tardes, compañeros, aquí estamos un poquito al final de la cañada Jaquejel, a punto de salirnos del arroyo. Acabo de tener lonche, tuvimos dos ponchaduras interesantes, las dos retantes, el camino muy padre, un poco de solecito rico, todavía no calor, pero solecito. Vamos más o menos bien en tiempo, yo le calculo unas 2 horas más ya vamos a estar llegando ahí al cañón Isabel. Ahorita nos toca un poquito más de pedazo de arroyo pedregoso. Pero ya vamos de salida, ya estamos recogiendo, ahorita vamos ya para llegar allá a cenar y disfrutar. Saludos. Quítate. Está el taco.
Buen quiche, tu madre. No pasa nada, güey. No te gusta, de todos modos. Está mejor que Six Flags, ¿verdad? ¿No? Le pegó la madre del Mayer. Dale, pasa bien, pasa bien. Frénale, frénale ya. Bueno, frénale ya, que lo digo. Sí. La piedra, te están tomando video ya, güey. Te están grabando. Estamos frenados. Qué mamón eres. ¿Venimos cómo? ¿O qué? ¡Se bota! ¡Se bajó la piedra! ¡El último! ¡Ay, qué daño! ¡Mira, le sirvió! ¡Se bajó la piedra! ¿La que quería quitar? Aquí estamos en el Cañón Isabel, en la que se llama la Casa del Gober. Un día muy largo, fueron casi 8 horas desde que nos salimos de allá de cerca de la ventana. Pasamos el camino de los postes, los telégrafos, hicimos la ruta, vimos todo, fuimos y visitamos algunos de los postes que siguen ahí en pie. Dos ponchaduras, una muy buena botana ahí en uno de los arroyos, muchas piedras, mucho polvo. Y ya que salimos de ahí de las cañadas, agarramos toda la parte de la Laguna Salada hasta llegar aquí al Cañón Isabel. El equipo muy contento, muy felices. Ahorita están preparando un pollo asado que nos prometieron que iba a estar delicioso. A final de cuentas, pues sí, ya resentimos así las 8 horas de manejar. Gracias a Dios no pasó nada mayores, aparte de las dos ponchaduras, ninguna descompostura, todos muy felices. Panoramas muy bonitos, poquito solecito, se metió el sol, el clima ahorita está excelente. Ahorita pues vamos a comer, vamos a degustar unos tragos, vamos a platicar un rato, a dormir, porque el día de mañana nos vamos de regreso. El regreso, no vamos a regresar por donde venimos, espero que no pase eso. Nos vamos a regresar ahorita hacia el este. Y luego de ahí vamos a agarrar hasta la Laguna Salada, vamos a salir por el vaso de la Salada y ya vamos a salir por la entrada del Pavarotti y ahí cada quien a su casa y a descansar. Ese es el plan que tenemos para mañana y por lo pronto hoy a cenar y a descansar.